Mediante charlas y actividades lúdicas, los estudiantes conocieron variedad de temas relacionadas a las normas de seguridad vial, valores y cuidado del medio ambiente. David Alejandro Sánchez, estudiante, consideró que el programa permite acercar conocimientos y tomar conciencia sobre cosas que se desconocen a pesar de vivirlas a diario. A mí me pareció muy buena, sirve mucho para el futuro porque nos enseñan cosas que nosotros a veces las tomamos como que no sirven y ya, ok, sí, y realmente no las aplicamos. Nosotros debemos utilizar cinturón de seguridad al igual que todas las personas que van en los autos, conducir a velocidades establecidas en los pasos cebras, respetar a las personas que cruzan, detalló Juliana Aguinzaca, estudiante de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, quien fue parte de la campaña vial Pequeños Ciudadanos que impulsa el municipio de Loja. Que nunca hay que sentarse los niños menores de 11 años adelante. Y los papás nunca contestar el celular y respetar el tránsito. Mientras que para el estudiante Jocelyn Miñán, el tema que más le llamó la atención es el Festival de Artes Vivas, ya que es un espacio que le permite a Loja hacerse conocer a nivel del mundo. Que sigan viniendo aquí a Loja porque Loja tiene súper artesanías y actividades muy bonitas. Alrededor de 200 estudiantes participaron de esta jornada, quienes llevaron sus conocimientos a los integrantes de su hogar.